quieto y abren las compuertas y están en carrera la parte de adentro. Carlos Roberto tratando de irse. Cancalín le está presentando pelea afuera a un cuerpo el Pando, más afuera aún en el tercero. Para el cuarto a dos está Robertito, más atrás Pinache con Gran Soldado en pelea. En la primera curva, Cancalín domina ahora con el pescuezo. Para el segundo lugar sigue adentro Carlos Roberto, a dos el Pando en el tercero, a dos en el cuarto luchan Gran Soldado adentro, a la parte de afuera Robertito, luego a seis. En el último lugar se ha quedado Pinache. Se acercan ahora al poste de los 1000 metros finales y a la parte de adentro Carlos Roberto domina con cabeza Cancalín para el segundo, a cuatro en el tercero está el ejemplar Robertito a la cabeza, en el cuarto luchan el Pando y Gran Soldado último, bien lejos ya va Pinache. Se acercan ahora al poste de los 700 metros finales y Carlos Roberto despega dos cuerpos. Gran lucha para el segundo entre Cancalín, Robertito afuera y adentro el Pando. Robertito ahora dominando limpiamente para el segundo lugar, pero Carlos Roberto sigue dominando en el poste de los 500, tres cuerpos y medio Robertito. Para el segundo a dos el Pando, en el tercero, en el cuarto Cancalín, quinto sigue Gran Soldado. A la entrada de la recta final, Carlos Roberto cuatro cuerpos en la delantera, Robertito para el segundo, a cuatro el Pando en el tercero, a tres en el cuarto corre Gran Soldado. Están faltando 200 para el final. Carlos Roberto, tres cuerpos en la delantera, Robertito tratando de adelantar a la parte de adentro y lo está haciendo aquí en los 75 metros finales. Carlos Roberto con cuerpo y medio se está sosteniendo y está ganando para el segundo Robertito. En el tercero el Pando, cuarto rindió Gran Soldado, luego Cancalín y la última posición para Pinache.